Mediante un proyecto del Fondo de Innovación para la Competitividad, se pretende en nuestra región mejorar la cantidad y calidad de su capital humano minero. El proyecto se llama Una Innovación para el Desarrollo del Capital Humano y el Mejoramiento de la Competitividad en la región de Tarapacá y es impulsado por la Universidad Católica Silva Enríquez. Revisando y pensando el tema de cómo vamos nosotros haciendo un aporte a la formación técnico-profesional, fue apareciendo la posibilidad de trabajar en la zona minera, digamos, donde veíamos que había más brecha entre lo que era el mundo del trabajo, o sea, las empresas mineras como contratantes, y el mundo de la formación de los chiquillos de la formación técnico-profesional. Ahí nosotros detectamos que había una brecha y quisimos hacer un aporte a cerrar esa brecha. O sea, nuestro proyecto lo que busca es justamente hacer propuestas de adecuaciones curriculares que vayan cerrando la brecha entre lo que se forman los colegios técnicos profesionales con lo que el mundo de la minería requiere para contratar. Este lunes 6 se firmó el acta que sella el acuerdo entre las empresas mineras, el Mineduc, los establecimientos educacionales y otras entidades para generar una red de información y apoyo. Esto ante una realidad que habla de que en nuestra minería se prefiere traer mano de obra más calificada de otras regiones e incluso del extranjero. La gran queja que se ve en todas las regiones, nosotros estamos trabajando desde enero en esto, y nos hicimos todo un recorrido entrevistándonos con actores de todos los ámbitos, escolares, políticos, gremiales, tratando de tener una buena mirada global. Y claramente se ve cómo en la zona la mano de obra está cubriendo con trabajadores que vienen de otras regiones del país, no en la zona de Tarapacá. Hasta Rancagua han llegado a buscar gente, y hasta zonas como Bolivia, Perú, buscando trabajadores, Argentina, porque no encuentran la mano de obra calificada. Para nosotros es importante, digamos, contar con la cantidad de gente y con el talento adecuado para la minería. Lo que estamos haciendo en particular ahora es generando fundamentalmente estándares que se reflejan en 6 productos, que esos productos se están liberando a lo largo de todo el país. Por lo tanto, va a depender mucho de las propias regiones mineras el que puedan preparar, usando estos estándares, gente que alineada con las competencias de la minería. Tanto Acuña como Schnedler señalan que es una contradicción que Tarapacá no pueda generar mano de obra calificada para la minería con el crecimiento que presenta esta industria. Se calcula que de aquí al 2020 se necesitarán cerca de 38.000 trabajadores en el área minera en todo Chile. Y este proyecto busca ser el primer paso para que quienes forman a los futuros mineros sepan permanentemente qué está requiriendo el mundo laboral minero y aplicarlo en sus planes y programas.